les agradecemos mucho que hayan accedido a esta invitación de compartir con nosotros la celebración del natalicio de José Martí. Quiero aprovechar, como decíamos, nosotros tenemos una nueva compañera, primera secretaria de la embajada a cargo de los asuntos consulares, la compañera Irelia López. Aunque ella es una compañera muy modesta, debo decir que la embajada se considera muy dichosa de poder contar con un cuadro joven y talentoso como la compañera Irelia, con experiencia en el trabajo consular. Nosotros sabemos las dificultades que hay para reunir largos grupos, sabemos de la dispersión de muchos compatriotas que viven fuera de Londres y no se les facilita venir acá, pero nosotros, como aquel famoso dicho, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma debe ir a la montaña, y en este caso la compañera Irelia está en la mejor disposición en el curso de este año, siempre que se lo permitan sus el trabajo, trasladarse a algunos centros del país para promover que también, igual que ustedes, otros cubanos que residen en el país la conozcan y ella pueda intercambiar con ellos y trasladarle sus inquietudes, ayudarlos con sus preguntas, etc. Hoy van a tener oportunidades a través de ella de conocer cómo concebimos que ustedes pueden ayudar a este esfuerzo unificativo y sobre todo que ustedes tengan una mayor interacción, la mayor interacción posible con el consulado y por la vía del consulado con la patria que les dio origen. También, además de Martí, creo que es ocasión propicia para recordar que cumplimos un aniversario más del triunfo de la Revolución y en momentos en el que el país, como ustedes saben, está inmerso en toda una serie de esfuerzos por hacer nuestro socialismo sostenible, por lograr la mayor eficiencia y equidad posible y en momentos en que seguimos sufriendo del injusto bloqueo de Estados Unidos. Algunas personas, y yo doy muchas conferencias en universidades, etcétera, y un momento le dedico fundamentalmente a explicarle a las personas que a veces el concepto bloqueo, todo el mundo piensa en el bloqueo, hablamos del bloqueo, pero el bloqueo está en efecto y cada día el gobierno de Estados Unidos lo ha ido fortaleciendo y cada día trata de entorpecer nuestro comercio, entorpecer nuestras relaciones financieras. Las acciones, si pudiéramos, si tratáramos de decirle dos o tres acciones nada más cada año, pues verían que eso es una constante y que lejos de aminorar se ha incrementado. Por lo tanto, para los cubanos que estamos en la patria y los que están aquí, seguirá siendo siempre la prioridad la lucha por la eliminación del bloqueo y, por supuesto, la lucha por lograr el regreso de nuestros compatriotas que están presos injustamente en las cárceles norteamericanas. Les deseo una reunión exitosa. Por favor, siéntanse en comodidad de discutir los problemas que les afectan, pueden ser críticos si hay algo que no les gusta o algo que podamos mejorar para que ustedes se sientan cada día más representados por su embajada en Londres. Muchas gracias. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca con el corazón con que vivo. Canto mi contigo, cultivo una rosa blanca. José Martí.
de Miguelito Cuní, mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Thank you.